A life vest is located under your seat. To remove the vest, pull the tab to break the seal. Take the vest out as shown on the safety card and put it over your head. Wrap the strap around your waist, attach the buckle, and pull tight. Once outside, pull the tab to inflate your vest or blow into the red tube. In the water, a light on your vest will automatically illuminate. If necessary, an infant life vest will be distributed by a flight attendant. The safety card shows how to use it. Your seat cushion can also be used for flotation. Pull up to remove the cushion and take it to the closest usable exit. When exiting the airplane, place your arms through the straps and hug the cushion to your chest. We will be dimming the cabin lights for takeoff. Individual reading light controls are overhead. Thank you for your attention. Enjoy your flight. Thanks for watching our safety demonstration. As a reminder, federal law prohibits smoking, including the use of vaping devices at any time aboard the aircraft. Electronic smoking devices may not be plugged in any power source, including USB ports and AC outlets. For those of you wearing a face covering today, should the oxygen mask drop from an overhead compartment, please remove your face covering before placing the oxygen mask over your nose and mouth. American Airlines le da la bienvenida nuevamente. Nos alegra que esté aquí. Su seguridad es importante para nosotros. Por favor, tómese un momento para escuchar a la asistente de vuelo. Guarde su equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero. Ya despegaremos. Mantenga el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesa plegada. Si aún no se abrochó el cinturón de seguridad, inserte la trabilla de metal en el enganche correspondiente y tire de la correa hasta apretar a la altura de la cadera. Para desabrochar el cinturón de seguridad, levante la parte superior de la hebilla. Permanezca sentado con su cinturón de seguridad abrochado si está encendida la señal. Abróchese el cinturón siempre que esté en su asiento, por si hay turbulencia. La ley de Estados Unidos exige cumplir con la señalización iluminada y marcada, además de las instrucciones de la tripulación. Todos los vuelos son no fumadores, incluye los cigarrillos electrónicos. Es contra la ley alterar, inutilizar o destruir los detectores de humo del lavatorio. La tarjeta de seguridad en el bolsillo de delante de su asiento explica las características de seguridad de este avión, incluyendo la localización y la operación de las salidas y de los dispositivos flotadores. Este avión tiene dos puertas de salida en la parte delantera de la cabina y dos puertas de salida en la parte posterior del avión. Todas las puertas de salida tienen toboganes para evacuar en caso de emergencia. Cuando se le indique salir del avión, salte al tobogán y aléjese del avión. En caso de evacuación sobre el agua, se pueden quitar todas las puertas de salida y usarlas como flotadores. Todas las salidas son fácilmente localizables gracias a los letreros y a las instrucciones para abrirlas. De ser necesario, los senderos luminosos del suelo le guiarán hasta la salida más cercana, indicada por letreros y luces. Recuerde que la salida más cercana podría estar detrás de usted. En el caso de una emergencia, deje atrás todas sus pertenencias y proceda a la salida usable más cercana. De ser necesario, caerán las máscaras con oxígeno de los compartimentos situados encima de sus asientos. Permanezca sentado con el cinturón abrochado y tire fuertemente de la máscara para iniciar el flujo de oxígeno. Ponga la máscara sobre su nariz y boca y ponga la banda elástica alrededor de su cabeza. Tire de las correas para sujetarla y respire normalmente. Póngase su máscara antes de ayudar a otros pasajeros. El oxígeno fluye aunque no se infle la bolsa. Hay un chaleco salvavidas debajo de su asiento. Para retirar el chaleco, tire de la lengüeta para romper el sello. Extraiga el chaleco como se muestra en la tarjeta de seguridad y deslícelo por su cabeza. Envuelva la correa alrededor de la cintura, abroche la hebilla y tire fuertemente. Una vez afuera, tire de la lengüeta para inflar su chaleco o sople en el tubo rojo. En el agua, una luz en su chaleco se iluminará automáticamente. Si fuera necesario, una asistente de vuelo distribuirá un chaleco para bebés. La tarjeta de seguridad enseña cómo se usa. El cojín de su asiento también se puede utilizar para flotar.
Tire hacia arriba para quitar el cojín y llévelo a la salida disponible y más cercana. Al salir del avión, pase los brazos por las correas y abrace el cojín contra su pecho. Vamos a bajar las luces de la cabina para el despegue. Los controles de luces individuales para leer están arriba de su cabeza. Gracias por su atención. Esperamos que disfrute de su vuelo. Falsa.